Bienvenidos a Mercadeo con Vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Aurelio Vélez, administrador, especialista en mercadeo y en empresas de familia. Vamos a hablar con él sobre el cambio, conflicto y comunicación. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Bueno, y como les dije, estamos con Aurelio Vélez. Él es administrador especialista en empresas de familia, se ha dedicado más que todo a las empresas de familia, es un especialista en marketing. Y con él hemos abordado temas y es de esas personas que a mí me encanta tener y que se convirtió en un gran amigo con el que disfruto mucho conversar siempre de todos los temas de la vida y del mercadeo. Y por eso lo tenemos hoy aquí, porque vamos a hablar del mercadeo, porque para la vida tenemos otros espacios. Hola, Aurelio, gracias por estar aquí con Mercadeo con Vos, con todos nuestros suscriptores, oyentes y seguidores. Gracias a ti, Marisa. Para mí es un gran placer y tú lo sabes. Bueno, y hoy vamos a hablar del cambio, conflicto y comunicación. A ver cómo es eso, cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos. ¿Qué es todo eso, Aurelio? A ver qué usted me trae hoy. Marisa y amigos, hemos satanizado el cambio. Cuando el cambio nos abre siempre puertas. Pero el cambio como tal genera dificultades, dificultades más de percepción que dificultades reales. Pongamos este ejemplo sencillo. Estamos en un salón donde hay cinco puertas. Entonces, lo normal de los seres humanos es decir, hombre, ¿por cuál puerta me voy? Y ninguna puerta tiene un rótulo especial. Pero uno empieza a decir, ¿será riesgoso? Existirán cosas fantásticas. Me genera más esfuerzo. Me generará más dificultades. Entonces hay que entender que el cambio no se puede tomar en una forma pasiva, que el cambio se tiene que tomar en una forma activa, actuante, crítica, pero positiva. Yo nunca soy amigo de difundir apocalipsis, soy amigo de difundir posibilidades. Pero en ese proceso de cambio y en esa realidad de cambio se generan conflictos. El conflicto más difícil de solucionar es con uno mismo. Ese es el más difícil. Ese es el más complicado. Sí. Aurelio, ¿por qué tienes que cambiar? Si ha llevado una ruta de vida en esta y esta forma, porque tienes que probar. ¿Para qué probar? Entonces ese concepto del conflicto personal nos congela, nos congela. Y nosotros, yo estoy convencido que los seres humanos tenemos, el profesor Luis López de Mesa decía que nosotros veníamos de los peces. Pues yo digo con respeto al profesor Luis López de Mesa que a veces venimos de las avestruces, porque metemos la cabeza en huequitos y en sarcófagos donde nos creemos profundamente protegidos Total. y por protegernos el hoy, perdemos el disfrute del mañana, el desarrollo del mañana y la potencialidad del mañana. Entonces mira que estamos hablando de cambio, estamos hablando de conflicto. Y entra un elemento que a través de mi vida profesional lo concibo como el elemento vital del desarrollo y es la comunicación. A ver, es que hablar demasiado no es comunicarnos. Hablar es estar en una actitud permanente de aprendizaje. Y algo que a mí me preocupa sobremanera es que los seres humanos, cuando estamos escuchando a otra persona, estamos más bien
preocupados por la forma como vamos a responder audazmente, cómo vamos a quedar bien. Y tomamos siempre actitudes defensivas que generan barreras profundas de la comunicación. Entonces, Aurelio, ahí, perdón, me parece importantísimo lo que estás diciendo sobre la comunicación, porque es que creemos que comunicar es hablar, porque usted habla, ya está comunicando. Obviamente es el principio básico del ser humano, la palabra. Es que pues todos hablamos, todos tenemos que hablar, unos más poquitos que otros, pero eso no es la función de comunicar. primero, la importancia del contenido, la importancia de la apertura y la importancia de entender que no tenemos verdades absolutas, que todo es reevaluable, modificable. Las organizaciones, Marisa, no pueden vivir del pasado. Los seres humanos no podemos vivir del pasado. Entonces alguien alce la mano y dice: hombre, entonces estás desperdiciando la experiencia. Un momento, yo no estoy diciendo eso. Estoy invitando a que tengamos en la comunicación y en el actuar y en el desarrollo gerencial una actitud de apertura, donde la experiencia la tenemos como punto de partida, no como punto de llegada. No estoy diciendo perdamos lo aprendido, estoy diciendo eso aprendido nos lleva a este punto X y nos apalanca hacia un desarrollo futuro, de entender que a partir de las diferencias se construyen sociedades, se construyen nuevas realidades. Hay algo que siempre que he tenido para mí la maravillosa oportunidad de compartir contigo y con los suscriptores, quiero repetir. Lo único que no es negociable son los valores. Los Total. valores muestran un camino y una ruta. Esos valores permitan construir un propósito y ese propósito es la brújula direccionadora que nos permite también afrontar exitosamente el cambio, exitosamente el conflicto y exitosamente la comunicación. Déjenme colocarles ejemplos elementales. ¿Cuántos de nosotros conocemos en nuestro grupo de amigos parejas de esos que en una reunión dicen, es que nosotros somos ni un sí ni un no? No. Y pasa el tiempo y los del sí y el no, Pedro y María se separan y acaban su relación. Bienvenidos los sí, bienvenidos los no, Pero obvio. bienvenidos, bienvenidos con un respeto, con una apertura y sacando de nuestro libreto expresiones grotescas como yo soy así, si a usted le gusta como soy bien o si no, ahí está la puerta abierta, todos esos paradigmas que nos convierten en cubículos que huelen a moho. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno entra a una finca o a una habitación que Total. estaba cerrada hace mucho tiempo y huele como a naftalina y lo coge a uno una estornudadera tremenda. Pues muy bien, la aversión al cambio, Se el siente evadir el el conflicto. frío de la ausencia, el frío, no es solo el olor a moho, sino el frío como esa soledad, de ese vacío que hay ahí. Eso se La siente, importancia del aparte de contenido. eso. La importancia del contenido, Marixa. Créeme que cuántas veces, y vuelvo con los ejemplos, porque aquí no estamos para hacer cátedra de erudición, sino para compartir elementos que queden en la vida de las personas. ¿Cuántas veces durante años dijiste, yo no voy a probar el pulpo? Pongo un ejemplo. Y en alguna reunión donde no pudiste decir no y te dieron una entrada con pulpo, lo comiste y te quedó fascinando el pulpo. Me explico, diga que no come pulpo después de haber probado el pulpo. Sí. Diga que usted no afronta una ruta y un camino después de haber analizado los elementos de esa ruta y ese camino. Eso es muy sabio lo que nos estás diciendo, Aurelio, porque es que uno no sabe lo que hay allá hasta que no lo enfrenta. Usted no sabe si le gusta el pulpo, si le gusta la lechuga, hasta que no la prueba.
No puedo Exactamente. decir, Ah, no, yo no voy allá. No. Yo decía, no me voy a casar nunca y me casé y estoy feliz. Pues Bueno. yo no sabía qué Y iba a pasar con el matrimonio. exactamente, pero ojo, no te casaste, retomemos ese ejemplo, con el primero que pasó por una avenida y te encontraste en un semáforo. Ah, no, No gracias a te Dios. casaste con un hombre porque canta lindo y es un maestro. No, porque lo No. conociste. Entonces, bienvenido, bienvenido. Esas dudas que tenemos, que hay que socializarla. Volvamos al ejemplo del cuarto cerrado. Pero Hablamos. Aurelio, vamos a ir a un corte y volvemos con el ejemplo del cuarto cerrado. Claro que sí. Ya regresamos. Volvamos entonces a ese ejemplo del cuarto vacío. El cuarto cerrado. El cuarto cerrado. Tú llegas y la forma responsable es primero observarlo, abrir puertas, abrir ventanas, buscar si hay un interruptor para la luz, si es necesario. No estoy diciendo que absorbamos, perdón, que asumamos las nuevas realidades en una forma irresponsable. Estoy diciendo, hagamos un análisis del entorno. Y yo no soy, yo creo que la sociedad está saturada de hablar del tema de la pandemia, pero permíteme hacer una unión entre tecnología, pandemia, cambio y organización. Muchas empresas, desde el punto de vista tecnológico, se habían congelado en el tiempo y la pandemia lo llevó a asumir los retos tecnológicos con mayores costos, con mayores dificultades. ¿Por qué? Porque no formaba parte de su proceso organizacional. Entonces, cuando tú te montas a un vehículo, miras la temperatura y estás conduciendo la temperatura, el combustible, las revoluciones, etcétera, etcétera. Las organizaciones tienen una serie de indicadores que van demostrando los cambios que en general se van a presentar. La gasolina no se acaba de un día para otro porque sí, a no ser de que exista una fuga. Uno sabe, carajo, es que yo voy a tanquear cuando esté en un cuarto. Entonces, analicemos testiemos los cambios del entorno. Testiemos el tema de la tecnología. Y volvamos a algo que también cada vez que tengo la deliciosa oportunidad de compartir contigo, quiero ratificar. El ser humano no es un recurso. El ser humano no es un accidente. No sabes lo que me asusta la frase arrogante. Es que se vaya el que quiera, que hay mucha gente para trabajar. Tú sabes que, sin pontificar, Marisa, uno de los grandes indicadores que muestra que las organizaciones tienen fiebre y fiebre alta y fiebre con convulsión es la alta rotación de personal, de Ah, colaboradores. Ahora bien, indicador preocupante. totalmente preocupante. No podemos pretender que una persona de la nueva disculpa, que una persona de la nueva generación aspire a quedarse 30 años en una organización. No es importante, pero que se quede un periodo donde él aprenda y aporte. Los ciclos se cumplen. Y hay algo en el que yo enfatizo sobremanera que lo denomino la paradoja del talento humano. Y es, en una organización, todo el mundo es importante, pero nadie es indispensable. Eso también Cuando en es una cierto. organización no funciona si no está Pedro, es extremadamente frágil. Pasemos del lado del talento humano a los clientes. Llego,
a la junta de una empresa metalmecánica. Una maravillosa empresa metalmecánica. Empezamos a analizar cifras y el 62% de sus ventas se las hacía a una cementera, a una sola cementera. Yo, con mi forma un poco desabrochada de hablar, les dije, ¿por qué no sentamos al gerente de esta cementera en la junta o en la asamblea? Porque el verdadero dueño de la empresa es ese cliente. Entonces, durante años, en las organizaciones endiosamos el concepto de Pareto. 70, 30, tal y tal cosa. Muy bien. Cuando yo tengo el 70% de mis ventas, tan solo en el 30% de los clientes, mi pregunta, ¿qué pasa cuando esos clientes se me retiran? Yo quisiera hacer una reflexión que en forma privada la he hecho muchas personas, muchas veces. ¿Qué piensan las grandes ferreteros de Antioquia de antaño? Que cuando existían unos hombres maravillosos que arreglaban parrillas y electrodomésticos en una bicicleta, por toda no la les casa en vendían casa. porque eran muy pequeños. Siempre deben sentir algún vacío cuando pasan y ven a Seb y ven la historia de vida, de desarrollo y la respetabilidad que ha conseguido a Seb como organización. Marisa, es el momento primero de repetir algo que siempre enfatizo. Las organizaciones tienen que oler a cliente. Los escritorios son un sitio peligroso para ver la realidad. Los gerentes tienen que entender el concepto de sistemas integrados y de procesos. Y sabes que algo que me preocupa es que creo que nos hemos obsesionado con los resultados y perdemos el proceso. O sea, es. no le saquemos el gusto a comprar los tiquetes, a empacar, a saber qué vas a llevar, sino ya estás ubicado en el sitio donde llegaste. Y todo ese proceso en la vida de una organización es decisivo y es fundamental. Eso es muy cierto, Aurelio. Todos pensamos que el resultado es a donde se tiene que apuntar y obviamente el resultado, pero nos obsesionamos con eso, que descuidamos todo, y es una presión, unas metas que muchas veces vuelven inalcanzables, pero descuidas el proceso, descuidas la gente, descuidas el cliente por el afán de cumplir una meta. Te quiero preguntar algo. Para ti, las utilidades en una organización, ¿qué son? Las que, perdón, se me Las cortó un poquito. utilidades. Pues son un resultado de una gestión. Pero no es el objetivo. Sí, no es la consecuencia. Es la consecuencia. Mira, mira que parece complejo de entender. Claro, se genera empresa para obtener resultados positivos, para generar riqueza, para generar empleo, para generar rentabilidad, pero es que todo eso es una consecuencia. Si no tenemos un producto, si no tenemos un servicio, si no trabajamos con los mejores, si las personas no se sienten bien dentro de la organización, usted no va a llegar a eso con lo cual se está obsesionando. Así es. Vamos a ir a un corte, Aurelio, y ya regresamos. No, Aurelio, viendo este tema de de la utilidad como una consecuencia, ¿cómo entonces afrontar y cómo llevar a las empresas a que lo vean como una consecuencia, no como una obsesión? Casi que volvemos al inicio de nuestra conversación, y es a tener una claridad profunda en el propósito, a saber que
Las grandes realizaciones no se hacen de la noche a la mañana. Entender que hay una cultura de la cual no me gusta hablar, que influenció mucho nuestra sociedad y que tocó casi que todos los ámbitos de la sociedad. Y démonos cuenta que esos son castillos efímeros que no se disfrutan. Ahí creo que aquí podemos hablar de marcas, ¿cierto? Con toda tranquilidad. Sin ningún problema. Yo respeto profundamente a la organización de Piccolo. ¿Cómo empezaron y cómo fueron asumiendo una gradualidad? ¿Cómo hoy producen sus propios embutidos o madurados para las pizzas? ¿Cómo han diversificado? ¿Cómo están en las principales ciudades? No aspiremos a resultados meteóricos. Y yo he querido siempre Y dejar una algo presencia. muy bonito que de Piccolo, y aprovecho ahí, perdón la interrupción, Aurelio, pero se ha sostenido y ha podido sacar un producto verdaderamente nacional frente a cadenas internacionales como Domino's, que es una competencia Y muy fuerte, con unos precios que los quiebran, pero Piccolo ha dejado que, siendo un producto pues extranjero, pues la pizza no es nacional, pero ha podido hacer un producto extranjero nacionalizándolo y teniendo todos esos avances que, frente a la competencia que es tan fuerte a nivel mundial, pues se ha sostenido y ha sacado pecho. Maris, es que acabas de decir algo fascinante y quiero ser muy respetuoso con la otra marca que tú señalas. Nadie está diciendo la una es buena o No, la no. otra es mala. Sí. Simplemente son segmentos diferentes. Simplemente voy a hablar de un carro que no existe. El Renault 4 comparado con un Audi no era malo. Son segmentos y características diferentes. Claro. Es saber hacia dónde estás orientado, cuál es tu propósito, que probablemente no puedes llegar a la totalidad del mercado. Tú planteas el ejemplo de Domi, pero también cuántos procesos de emprendimiento han surgido con pizzerías pequeñas, artesanales. Ese es otro segmento. Es que déjame ser elemental, hay torta para todos, pero hay que saber hacia dónde voy Debe dirigido, ser no dirigido. disparar con regadera, sino con mira telescópica y con claridad en el Y propósito. no, hay que saber cómo se va a partir esa torta e irse metiendo en ese pedacito. Ahí, esta torta se está partiendo así. Usted tiene que saber cómo se partió para poder agarrar de ese pedazo. Claridad en el propósito, no evadir el conflicto y comunicación. Y hay algo que se convierte en frases de cajón en la vida de las organizaciones, y es que hacemos lo urgente y dejamos de hacer lo importante. Yo recomiendo que, aunque sea como una curiosidad académica, en un día anotemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, todas las actividades que hacemos en la vida organizacional y analicemos cuáles de ellas verdaderamente agregan valor, o cuáles de ellas simplemente estamos en una inercia. Es que yo todos los días a las 10 de la mañana hago esto, a las 11 hago esto, tal y tal cosa, y nos absorbe totalmente la rutina. ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo? ¿Cuál es el tiempo que le estás dedicando a hablar con tus colaboradores? En estos días, en una maravillosa reunión, le decía al gerente, a la gerente, una mujer brillante: tu semana pasa en blanco si no visitas siquiera, ojo, miren lo modesto que fui, si no visitas siquiera tres clientes. Ella terminó la reunión y después me llama y me dice: Aurelio, te voy a pedir un favor, no me vuelvas a decir eso, que es que a mí no me gusta hacer eso. Y le dije: yo te voy a pedir otro favor, que estés dispuesta a que yo te repita eso cada vez que nos encontremos, porque si no, no estoy cumpliendo con mi deber como parte de un gobierno corporativo y una junta directiva. La realidad está en la calle. Quien vende moda, vaya a centros comerciales, mire, mire vitrinas,
Mire, mire escaparates, mire tendencias. Quien vende con comida no se limite a ir solamente a su sitio, a su empresa. Vaya a otras partes, mire cómo han evolucionado. Mire, nos dedicamos a ser francotiradores de la realidad nacional. Mire, Marisa, el desarrollo que han tenido los restaurantes en nuestro medio, los proyectos fabulosos de emprendimiento. Las cartas antes se salían de cuatro, tres o cinco platos de la cocina francesa, que el filet mignon, que el chateaubriand, que yo no sé qué, y no sabíamos nada diferente. Hoy hay cocinas de autor, han involucrado cosas maravillosas. La molecular, eso tiene No, una no, 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 cantidad. olvídese, lo que falta es tiempo y posibilidades Y para estómago, experimentar. estómago y bolsillo. Además, esa sí que es importante, pero es muy importante ver y observar y escuchar. Usted llega a un restaurante, ¿alguna vez ha gastado 2 minutos para preguntarle a la persona que lo atiende qué hace? ¿Hace cuánto tiempo está? Y usted dice, ¿para qué? Oh, no estoy hablando de una conversación de 1 hora. O se ha montado en un taxi y el taxista es el conocedor de la realidad de un entorno y ha preguntado cómo está la variable de seguridad, qué pasa, etcétera, etcétera. Yo creo que los seres humanos, si queremos asumir realmente ese cambio, ese conflicto y comunicarnos adecuadamente, tenemos que ser testigos activos y permanentes de la realidad. Ese tema, Aurelio, sí que está bien actual y sí que aplica, pues, no solamente a la parte empresarial, pues, y emprendimiento, porque pues a eso nos dedicamos, pero a nivel país, ese tema sí que lo necesitamos, sí que tenemos que estar conscientes de manejar el cambio, de enfrentarlo bien, de que ese conflicto que se genera, pues, pueda ser resuelto fácilmente y podamos avanzar de la mano de todo el país y que este país siga siendo grande y siga siendo próspero. Me rehúso a ser un francotirador del futuro. El futuro no obedece a la suerte. Somos nosotros, con una actitud activa, participativa, apoyando lo que haya que apoyar, criticando lo que haya que criticar y entendiendo que el país no lo hace una sola persona, ni la hacen dos personas. Y lo que sí estoy seguro es que la historia de Colombia no resiste más polarización, que vamos a tener que recuperar un Es propósito cierto. nacional que sea el respeto al ser humano, el respeto a la dignidad y la búsqueda de permanentes nuevas rutas. Y el respeto a la diferencia, porque es que ya no nos respetamos es nada, ya pensar distintos ya se convirtió en un pecado. Con una salvedad, y sería otro tema, pensar distinto no me da derechos diferentes, me da derechos y respetabilidad. Pero es que a mí me gusta guardar, me dicen que guardo mucho, una expresión muy paisa, mucho cheches, y algunos papelitos alguna vez encontré. Cuando los teléfonos de Medellín eran de tres números, de tres números, 228, 310, que el mundo está cambiando. Y la noticia que les doy, y es una primicia, el cambio no para. El cambio no es el que hemos visto hasta ahora. No. Este es apenas el punto de partida para cambios profundos. Buenos o malos, depende de la actitud realista, participativa y visionaria de cada uno de nosotros. Pero déjeme, Marisa, que no quiero que terminemos sin la oportunidad de decir algo que considero valioso, que no lo hemos hablado ni lo hemos tocado el día de hoy. Todo lo que estamos hablando de una sociedad, de una empresa, se pierde si no recuperamos el concepto de familia. De Yo verdad que recuerdo, yo me siento muy orgulloso porque estudié en un colegio al que le tengo mucho que agradecer. Se llama el Colegio San Ignacio.
También era crítico y también era necio, pero tengo en lo esencial y en el propósito tengo mucho que agradecer. Y recuerdo un librito pequeño, verdecito, de algo que ya no se usa, que se llama Cívica. Y hablaban de la familia como célula fundamental de la sociedad. Eso es cierto. Si tú no te sientes cómoda con tu camiseta y yo no me siento cómoda, cómodo con mi camisa, la podemos cambiar. Las familias evolucionan, pero no pueden perder la esencia. No nos podemos volver, como yo peyorativamente digo, como el inquilinato del Chavo, donde cada uno duerme, come en su habitación y lo único que se comparten son las cuentas y algunas dificultades. Volver al placer de la familia. Pues sí, puede haber dificultades. Claro que hay dificultades. Claro que hay diferencias de comunicación y claro que hay diferencias de conflicto. Créeme, Marisa, que si en Colombia volvemos a valorar la familia, vuelve a existir esa familia donde la mesa era un punto de encuentro, donde las fechas se celebraban con amor, donde todos estábamos alrededor de todos. El país no tiene pierde, porque los recursos naturales y la capacidad de innovación y creatividad de Colombia es interminable. Aurelio, pues, ¿qué puedo yo decir con semejante reflexión, con semejantes palabras? Eso, cualquier cosa que diga puede ser poco, porque de verdad que nos tocas el corazón con tus palabras y con esa reflexión. La familia es el centro de todo y tenemos que cuidarla, conservarla, protegerla, hacer todo lo posible porque siempre esté unida. Gracias, Aurelio, por esas palabras. Gracias, 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 porque de verdad que son muy importantes para todos en este momento. Marisa, el único que tiene que decir gracias soy yo. Y lo que es lo único que pretendo, sin perder una visión técnica, tener una visión eminente humana, eminentemente humana, de una realidad que estoy convencido que será positiva, pero que depende de nosotros. Así de sencillo. Aurelio, mil y mil gracias. Se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, quisiéramos tener un programa de horas porque con seguridad no se nos agotaría nunca el tema contigo. Marisa, muchas gracias y los mejores deseos. Y algo que te escribo en privado lo quiero decir en público y es, estás haciendo país, estás generando una cultura de pensamiento y no desistas, con seguridad puede que haya momentos en que te canses, en que digas, esta lucha sí se justifica, claro que se justifica una sola estrella de mar que salvemos y que la volvamos a tirar de la playa al mar. Vale la pena la labor que estamos haciendo. Gracias, Aurelio. No desistiré. De verdad Muy que no bien. es mi pasión y es por lo que he luchado. Siempre comunicar algo que haga bien, algo que enriquezca el ser. Esa es mi misión y no voy a desistir de ella por nada del mundo. Hasta el momento no lo voy a hacer, no lo pienso hacer. Aquí seguiré y ustedes seguirán escuchándome cada 8 días y viéndome, obviamente. Claro que sí. Recuerden que Muchas estamos gracias. todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790 AM. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales en Facebook, YouTube y en la página www.mercadoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.